tenemos una situación muy particular. Un gobierno nacional que no nos considera, un gobierno nacional que únicamente ingresa sus fondos a Capital Federal y a Provincia de Buenos Aires. El esfuerzo del gobierno de la provincia y en particular del gobernador es sumamente importante. Lo está haciendo, pero para eso precisa que también quienes nos van a representar en el orden nacional nos acompañen. No es una elección cualquiera. Tenemos nuestros valores que difieren de los del gobierno nacional. Queremos representantes de La Pampa que vayan a defender esos valores en esta provincia modesta, pero que tiene dignidad. No nos van a quebrar ahora como no nos quebraron nunca. Se molestan algunos porque dice que hace 30 y pico de años que gobierna el peronismo. Yo me interrogo y me pregunto, ¿será que porque el pueblo se equivoca o será porque aquellos que compiten con nosotros son malos? Realmente creo que no es difícil sacar la definición de esto. Si el pueblo de La Pampa ha acompañado al peronismo, es porque el peronismo ha hecho méritos y trabajo y esfuerzo y particularmente ha sabido defender la dignidad del pueblo pampeano, cualquiera sea el gobierno nacional que hubiera. Necesitamos que lleguen al Congreso. Este año vence el impuesto al cheque. Este año vence la emergencia económica. Este año se va a discutir el debate por la renta, es decir, la distribución de los impuestos. Necesitamos especialistas en el tema. Necesitamos que defiendan los intereses de la provincia. Cada vez que Macri nos ha llamado a discutir recursos, fue para cagarnos un poquito más. Entonces necesitamos legisladores que defiendan los intereses de La Pampa. Nosotros hemos conseguido que los diputados pongan obras en el presupuesto. Está el acueducto a Pico. Le dimos a la Nación el proyecto ejecutivo. Le dimos el presupuesto. Le dimos la liberación de la traza para que puedan cavar la zanja. Y no han hecho la obra. Desde que yo soy gobernador en esta provincia, Macri no hizo ninguna obra. No nos ha dado ni una sola obra. Eso sí, hay un diputado que quiere la reelección, que con un canal de la capital se saca foto en la obra de los daneses y dice que esa obra la tendría que hacer el gobierno provincial. Esa obra está en el presupuesto nacional, esa obra la votó el Congreso Nacional. Él cuando se votó estaba dormido o no leyó, pero la obra la tiene que pagar el gobierno nacional. No le mientan a los chacareros.